Hola, bendiciones, que Dios les bendiga una vez más. Quien les habla es el pastor Sergio Quiroz, su servidor. Como siempre, una oportunidad más para poder llevarlos a través de la Escritura a una preciosa reflexión. Bueno, y como el día de hoy tenemos justamente una palabra de Dios directo del cielo a su corazón. Lo que yo quiero compartir con ustedes es el tema, el miedo. ¿Cuántos de ustedes en algún momento han tenido miedo? Así como yo y muchos más, y es posible que el que me está mirando ahora también ha pasado y ha surcado por estos caminos del temor, del miedo. La Escritura habla mucho del temor, habla mucho del miedo, y separa los miedos, tanto el temor hacia Dios y los miedos que son nuestras emociones con nuestros encuentros personales que muchas veces tenemos en los desafíos de la vida, en los obstáculos que nosotros tenemos en el camino. La Biblia nos enseña que Jesús caminó sobre el mar, según lo que nos habla allí el libro de Mateo, capítulo 14, en el verso 22 en adelante. La palabra de Dios nos enseña que Jesús iba con sus discípulos, y también la palabra de Dios nos dice que Jesús despide no solamente a la multitud que le seguía hasta entonces, porque la multitud se emocionaba, se alegraba muchas veces por lo que veía que Jesús hacía en las personas. En muchas de las personas Jesús hizo milagros, y por eso la multitud también le seguía, por eso la multitud buscaba el beneficio para poder llegar donde estaba Jesús. Y de hecho, muchos de ellos, de los que estaban allí en la multitud, conseguían lo que estaban buscando. Pero la Biblia dice que los discípulos se pusieron dentro de la barca y se fueron a la ribera, y una vez despedida la multitud y también a los discípulos, la Biblia dice que Jesús no se metió en la barca con los discípulos. Los discípulos empezaron a adentrarse mucho más adentro de la mar. Jesús connota la Escritura que él se fue al monte a orar. Hay una importancia en esto, que es vital la oración en nuestra vida. No solamente para crecer espiritualmente y madurar espiritualmente, sino también para poder contrarrestar lo que viene, ¿verdad?, por delante. Y eso es lo que Jesús fue a hacer allá en el monte, a orar, a buscar el rostro de su Padre, a alimentarse de la oración para, por supuesto, porque iban a enfrentar una situación de la cual los discípulos no la iban a poder sostener. Sin embargo, cuando la Biblia nos enseña que ya estaban dentro de la barca, y no solo dentro de la barca, sino en medio de la mar, empezaron los conflictos. En medio del mar significa el punto neutro. Eso quiere decir que puedo volver al lugar de inicio o tengo que ir de seguro a donde me dirijo, al lugar de destino. Pero la Biblia dice que allí comenzaron los problemas. Allí comenzó el viento a azotar la barca. Los vientos eran contrarios. Notemos otra fase importante aquí. Cuando los miedos empiezan a invadir nuestras vidas, comienzan de a poco. Comienzan desde, muchas veces desde muy temprano, en nuestras vidas, a lamentablemente a tener un grado de
dificultad para no poder avanzar. El miedo empezó, por supuesto, a invadir los corazones de cada discípulo que estaba allí en la barca. Los vientos contrarios siempre vamos a encontrarlos en nuestra vida. Siempre cuando hay alguien que busca un desafío, como por ejemplo el buscar al Señor, el rendirse a los pies de Jesús, siempre van a haber obstáculos, problemas. Por eso mucha gente cuando comienza de buscar las cosas espirituales, buscar al Señor, comienzan inmediatamente los problemas. Empiezan los vientos contrarios, las dificultades. Cuando estos discípulos estaban en medio de la mar, el mar comenzó a embravecer, los vientos eran contrarios y los discípulos comenzaron a tener miedo. Es impresionante la lectura bíblica y dice que más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Es impresionante el cuadro que estamos leyendo, porque los discípulos estaban desesperados, pero la otra imagen es que Jesús venía caminando sobre el mar. Eso es realmente impresionante. Algunos podrían decir es fantástico, pero sin embargo vemos allí el dominio absoluto del cual Jesús tenía sobre toda la naturaleza. Porque Él tiene el poder, Él tiene la autoridad, y dentro de esa autoridad está, por supuesto, su plena soberanía, que aún los vientos y mar a Él no lo pueden sostener, porque Él es quien, evidentemente, le da la señal, le da la orden para que a Él le obedezcan. Y la Biblia dice que entonces los discípulos estaban desesperados, con miedo. ¿Cuántas veces usted ha tenido miedo? ¿Cuántas veces se ha sentido desesperado? Han invadido temores en su vida. De hecho, se dice que hay mucho más de 10.000 temores que pueden llenar nuestro corazón, invadir nuestras vidas. Y los miedos siempre van a estar presentes en nuestras vidas, en nuestro caminar. Y los miedos muchas veces nos van a dejar paralizados. Pueden ser, por ejemplo, miedo a perder el trabajo, miedo a la muerte, miedo a contraer una enfermedad, etc. Hay miles de miedos. Pero la Biblia dice en ese entonces que los discípulos estaban allí en la barca y Jesús venía caminando. Siempre cuando hay dramas, problemas, dificultades en nuestra vida, si nosotros clamamos de lo más profundo de nuestro corazón, aparecerá quien nos puede ayudar. Y esa ayuda, ese pronto auxilio, se llama Jesucristo. Y la Biblia dice que Él iba caminando sobre la mar. Es impresionante porque incluso hasta los discípulos le confunden con un fantasma. Yo me imagino que aparte de tener miedo por lo que estaba ocurriendo en la atmósfera, en el ambiente que ellos estaban viviendo, más encima aparece Jesús como un verdadero fantasma, lo cual también les provocó a ellos un temor, un pánico, un miedo de ver a una persona que venía caminando en el mar. Eso es impresionante. Entonces la Biblia también nos dice que Jesús enseguida, inmediatamente Jesús les habló a sus discípulos y le dice algo muy importante. Él les dice, tened ánimo. Eso es impresionante porque la verdad, lo que nosotros necesitamos para poder remediar nuestros problemas, saltar nuestros obstáculos, es tener la ayuda provisoria de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que necesitamos para poder tener el ánimo pronto
para poder resolver nuestros problemas. Y dice la Biblia, tened ánimo, yo soy, no temáis. Ahí está la fórmula. La fórmula es no temer. Pero también está el tema en que tenemos que mirar a quién nos va a dar el aliento y el cual nos va a provocar que nosotros no tengamos temor. Y ese se llama Jesucristo el Señor. Hoy es importante estar viendo a Jesús en medio de estos panoramas que estamos viviendo. Hoy es importante ver a Jesús en medio de esta mar que está brava, en medio de esta mar que está muchas veces azotando mi barca, tu barca. Es importante que Jesús aparezca, no como un fantasma, sino como el que va a dar la solución a nuestros problemas. Es también una enseñanza para aquellas personas que muchas veces están pasando por esos valles, por esos desiertos que muchas veces atraviesan, de la depresión, del insomnio, de todas esas crisis de pánico que muchas veces vienen a poner temor en nuestra vida. Pero hoy aparece Jesús en medio de este camino, en este mar que está bravo. Pero sin embargo, Jesús a usted y a mí nos dice, tened ánimo, yo soy. El único que puede darle orden y calma a esos vientos se llama Jesucristo el Señor. Y de hecho, la Biblia nos enseña que cuando Jesús llega a aquel lugar, le dice a Pedro que él se baje de la barca. Y más, en obediencia, Pedro baja de la barca y va donde está Jesús. Notemos algo importante, que en la obediencia hay bendición. De hecho, ¿no le llamó la atención algo lo que dije? Que Jesús bajó de la barca y fue donde estaba Jesús. Eso quiere decir que Pedro, el apóstol Pedro, caminó también sobre el mar. Impresionante, porque cuando Jesús da la orden, en obediencia, Jesús entrega el rema, una palabra en acción, nosotros caminamos sobre ella y actuamos en la fe. Impresionante. Pero la Biblia nos enseña que mientras Pedro se dirigía donde estaba el maestro, sutilmente empezó a hundirse el apóstol Pedro. ¿Por qué? Porque entraron en su corazón las dudas, empezaron en su corazón la aflicción y poco a poco empezó a hundirse. Eso podemos graficarlo espiritualmente, que muchas veces aquellos que vamos en dirección donde está Jesús y vamos en el camino correcto, pero muchas veces vienen las dificultades, vienen los problemas, viene cualquier tipo de cosa que nos sacan del camino y empezamos a hundirnos poco a poco. Nuestra fe no la ponemos en Jesús, sino que la ponemos en otras cosas. O simplemente nuestra fe se debilita. Y entonces Pedro empezó a hundirse poco a poco. Hay mucha gente que hoy me está mirando a través de estas pantallas y poco a poco en esta rutina de la vida se han estado hundiendo porque no tienen la fe puesta en Jesús. Y la Biblia me dice allí en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, puesto los ojos en Jesús, quien es el verdadero, el autor y el consumador de nuestra fe. ¿Qué es lo que hoy está hundiendo nuestras vidas? ¿La preocupación, el orgullo, la vanidad, etcétera? Lo que sea, tenemos que apoyarnos y mirar a Jesús solamente. La Biblia dice que Jesús se acercó donde Pedro y él asió de su mano. Tomó de su mano y agarró a Pedro para que no se hundiera y lo sacó del conflicto, del problema de la cual el apóstol Pedro se estaba hundiendo. ¿Qué le esperaba a Pedro? La muerte.
¿Qué nos espera a nosotros si nos hundimos? La muerte. ¿Quién es la solución para la muerte? ¿Quién es la solución para nuestros problemas? Se llama Jesucristo el Señor. Dios rica y poderosamente le bendiga una vez más. Espero que esta reflexión pequeña le sirva de mucho para su fe y para obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Que Dios le bendiga. Muchas gracias por su atención dispensada y nos veremos hasta la próxima. Bendiciones.